Es un hecho. Una segunda ayuda económica del gobierno de Estados Unidos llegará a millones de hogares en forma de cheque. Pero debido a que el presidente Donald Trump no firmó el proyecto de ley el sábado, es posible que todos aquellos que se benefician de programas de desempleo no reciban el pago correspondiente a esta última semana del año. Sí, estoy acogida a la ayuda del desempleo y es lo que nos ayuda a pagar parte de los biles en la casa. Andrea Rodríguez trabajaba para una compañía multinacional de juguetes, pero lleva desempleada 5 meses debido a la pandemia. Como consecuencia de la pugna de poderes que hubo entre el presidente y el Congreso, varios de sus cheques pueden interrumpirse por algunas semanas, mientras las agencias estatales reprograman sus computadoras, ya que los estados no pueden proporcionar beneficios que no hayan sido autorizados con anticipación. Si bien es cierto que hay un retraso, la verdad es que a nosotros la ayuda nos viene muy bien. Teníamos pagos programados, pero ahora vamos a continuar con nuestra planificación de pagos. Estamos muy agradecidos por la ayuda que vamos a recibir. Pero mientras unos pueden resistir esta demora, según líderes comunitarios, hay millones de familias que están saturadas emocionalmente por los desalojos, el hambre, la falta de vivienda y una demora en sus pagos podría empujarlos incluso al suicidio. No necesitamos cheques de $600, necesitamos cheques de $2,000 como se ha propuesto. Y familias indocumentadas que pagan sus taxes con su número de ITIN no pueden recibir esta ayuda. En efecto, el paquete de estímulo económico solamente protege a aquellas familias mixtas donde uno o varios de sus integrantes no tienen residencia legal en el país. Pero, por ejemplo, para agricultores indocumentados que viven del día a día, no habrá ni un centavo de ayuda. Aquí en la labor es duro el trabajo. Y pues no los toman en cuenta los otros, nomás a otra gente. Irónicamente, con su trabajo en el campo, cada uno de estos obreros han contribuido para que la cadena de suministro de alimentos no se suspenda en tiempos de pandemia. Otra consecuencia de no haberse firmado el proyecto de ley el sábado es que el aumento federal de $300 al beneficio de desempleo puede durar solo 10 semanas en lugar de 11 semanas para la mayoría de la gente.